Si hay un lugar que destaca en la Costa Blanca de Alicante por su casita blanca con tejados azules apuntando al mar Mediterráneo, es Altea, un pueblo perfecto para visitar en un día que cuenta con un casco histórico de los más bonitos de España. Altea tiene playa, una deliciosa gastronomía mediterránea, puerto, miradores y curiosos lugares por los alrededores. Comenzamos nuestra visita de Altea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo donde vamos a visitar Altea, uno de los pueblos más bonitos de la costa de Alicante, cuyo encanto radica en callejear y recorrerlo con calma. Muchos pueblos del Mediterráneo escandilan desde el minuto uno, pero es que Altea simplemente enamora. Así que en este vídeo voy a enseñar todo lo que podemos hacer en este tesoro de la Costa Blanca. ¡Comenzamos! El primer lugar que vamos a visitar no se encuentra en el centro de Altea, sino en las afueras. Cuando vi lo que podíamos visitar por esta zona, no dudé en venir a conocer la Iglesia Ortodoxa Rusa, que es uno de los lugares más curiosos que podemos ver aquí en la Costa Blanca de Alicante. Así que vamos a visitarla, os cuento algo sobre ella y después nos vamos al centro de Altea. Esta bonita iglesia de madera está realizada casi al 100% con materiales procedentes de Rusia, concretamente de la región de los Urales. De hecho, el único elemento que no viene de Rusia son las campanas, que se construyeron en Valladolid. Desde la caída de la URSS se produjo una migración de muchos de los ciudadanos que conformaban los diferentes países hacia la costa mediterránea y uno de los resultados fue esta construcción. Su nombre oficial es Iglesia de San Miguel Arcángel y es la primera iglesia ortodoxa rusa que se construyó aquí en España, tomando como modelo y como de referencia una antigua iglesia de madera del siglo XVII que tenía 5 cúpulas y un campanario octogonal. Se encuentra a solo 10 minutos del centro de Altea en coche. En una urbanización llamada Altea Hill, su exterior llama mucho la atención desde la carretera, pero también merece la pena entrar a conocerla. Aquí podemos ver unos bonitos jardines con una piscina bautismal. También la estatua de San Nicolás de Mira, el patrón de Moscú. Es obligatorio dar una vuelta para contemplar su arquitectura de cerca, destacando un enorme mosaico del Pantocrátor que representa a Cristo de cuerpo entero. Pero dentro es también muy curiosa con su iconostasio, como el altar mayor de cualquier iglesia católica, y la imponente cúpula decorada delicadamente siguiendo los principios que marca la Iglesia rusa ortodoxa. Bueno, la entrada cuesta 2 euros, que no os lo he dicho antes. Me ha gustado el sitio y merece la pena que paséis y visitáis Altea. Y ahora sí, vamos al coche y nos vamos al centro. El centro histórico de Altea es peatonal, así que si venís en coche podéis dejarlo en alguno de los parkings que hay por los alrededores. Yo recomiendo uno que está por la zona alta, que si buscáis en Google Maps Parking El Garrofero sale, que me lo han recomendado Manu y Ador de Viajeros de este Mundo. En Altea podemos encontrar 2 puertas de acceso al antiguo recinto amurallado de la villa, así que vamos a utilizar una de ellas para comenzar a explorar este bonito lugar, el Portal Bell. Esta se conoce también como Puerta de Valencia y comunicaba en el siglo XVII el norte de la muralla con el Camino Real. Actualmente sirve para hacernos una idea de cómo estarían distribuidas las murallas de esta villa antiguamente. Este de aquí es el Mirador Blanco, que es el primer mirador que vamos a ver aquí en Altea, pero hay muchos más y como veis las vistas son espectaculares de la bahía y ahí al fondo tenéis la Sierra Helada, que luego al final del vídeo os contaré un plan que podéis hacer por allí también muy chulo.
Si callejeamos un poco hasta la calle Santa Bárbara, encontraremos la Casa Cervantes, de estilo ecléctico con elementos mudéjares, cuyo propietario, Francisco Martínez, se dedicó al estudio de la obra cervantina y el folclore alteano. Tienes que saber que Altea tiene muchas cuestas y escaleras, pero esto es parte del encanto del pueblo. Y aunque no te voy a negar que las cuestas cansan un poco, tiene también su lado positivo, que es que de vez en cuando te cruzas con espectaculares miradores con unas vistas fantásticas como esta. Y aquí hago un salto temporal para deciros que os quedéis hasta el final del vídeo si queréis saber un sitio donde podéis comer o cenar de una forma espectacular aquí en Altea. Seguimos. La zona más destacada de Altea es su casco antiguo, donde merece la pena perderse por sus calles empedradas con casas de fachadas blancas y flores en cada balcón, mientras pasamos por algunas de sus plazas más bonitas. Una de las cosas características de Altea son sus casas blancas con tejados azules. De hecho, estos hacen que el pueblo sea bautizado como la cúpula del Mediterráneo. El mar que se avista por encima de todos los tejados y donde cada balconada es un mirador espectacular. Aunque todas las calles del centro histórico de Altea son encantadoras, hay algunas donde podemos hacer fotos espectaculares que luego quedan súper bien en Instagram. Y una de ellas es en la que estoy ahora mismo, que es la calle San Miguel, y que nos vamos a hacer la típica foto de Altea, con la cúpula detrás. Lo mejor que podemos hacer es caminar tranquilamente y sin rumbo fijo por las calles del centro histórico, que son preciosas y muy fotogénicas. Destacar la calle Mayor o la calle de Jesús, con unas bonitas vistas, y el carrer de la Concepción. Este precioso pueblo mediterráneo con casitas blancas, callejuelas estrechas y empedradas repletas de macetas con flores enamora a todo aquel que lo visita. Todas estas calles nos dirigen hacia la zona más alta del pueblo, donde destaca la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, que es el símbolo de Altea y cuyas preciosas cúpulas con tejas azules destacan sobre el resto de los tejados. Y por esta estampa se le conoce a este pueblo como la cúpula del Mediterráneo. Esta iglesia data de principios del siglo XX, aunque el templo original se remonta al siglo XIV, ubicado por aquel entonces junto al desaparecido castillo. Un maravilloso templo visible desde casi cualquier parte de la localidad y rematado por dos maravillosas cúpulas de tejas azules que le dan ese sobrenombre de cúpula del Mediterráneo. La visita al interior es gratuita y de martes a sábado se podría visitar un museo por un euro con diferentes objetos religiosos. La plaza de la iglesia acoge en Semana Santa y los meses de verano una feria de artesanía y justo al lado hay un mirador que ofrece unas vistas increíbles, el mirador de los cronistas. También en verano, concretamente el 10 de agosto, se celebra el Castel de Loya, un espectáculo de fuegos artificiales digno de contemplar. Por su ubicación, Altea tiene una gastronomía muy rica que reúne los productos del mar y la huerta con influencias de la montaña alicantina. Lo típico es el arroz como el caldero, el arroz a banda, también la fideuá. Y es una zona también muy buena para ir de tapas. Ahora os voy a enseñar dónde comemos, pero luego quedaros hasta el final para ver dónde cenamos. Hemos venido a uno de los que más recomiendan para probar la paella. Así que ahora os voy contando qué comemos aquí en el restaurante La Iret de Altea. De aquí nos hemos puesto en la terraza y mira lo que hay detrás. Bueno, pues vamos con lo importante aquí, la comida y el entrante que hemos pedido. Un crepe de salmón que está flameado con vodka. Os comento un poco porque está bastante bueno. Es muy suave, dentro lleva gamba y también la hueva le da un toque así salado. De principal, pues como había dicho, toca paella y en este caso nos hemos pedido un arroz meloso que se llama pasamalet, que es típico de aquí, que lleva un calamar de la zona, con haba y con ajos. Y para acabar con el postre, ahora sí, tenemos un biscuit de turrón, que dicen que es el postre de la casa, que impacta un poquito, pero que está súper bueno porque está bañado con chocolate blanco y caramelo.
Bueno, pues hemos comido súper bien, además el servicio espectacular. Nos hemos encontrado con un paisano que trabaja aquí, que eso siempre da gustico, y además las vistas que tiene del centro, que se ve la iglesia, y por la otra parte que se ve el otro lado de Altea, son también muy bonitas. Y ahora pues vamos a seguir viendo este bonito pueblo de la costa de Alicante. Mira, y este es uno de los restaurantes que más me han recomendado. Sin duda, así que si os gusta la comida india, que además tiene terraza panorámica. Y también esta pizzería me la recomendaron mucho y está justo al lado del hindú que acabo de comentar. El portal Nou es la segunda de las puertas que se conservan en Altea. Se le llama también la Puerta del Mar por ser la que da la bienvenida al casco histórico desde el puerto. La puerta es del siglo XVIII. Ahora nos dirigimos a la Glorieta del Maño, otro de los miradores desde el que tener una fantástica panorámica de la bahía de Altea y alrededores. Antiguamente se ubicaba aquí un palacio señorial. Y no había leído nada en ningún sitio, pero nos hemos encontrado que por todo el pueblo hay un montón de obras que representan pues, distintos animales o seres y están bastante chulos algunos. Mira, este parece un basilisco. Desde aquí bajamos hasta la Plaza de la Cruz y la Torre de Bellaguada, el barrio más antiguo del actual núcleo urbano de Altea, que surgió en torno a una diminuta fortificación cristiana del siglo XIII. Seguimos hasta la avenida Jaume I, donde se encuentra el mercado municipal, y llegamos hasta el Paseo Marítimo, un lugar muy tranquilo para pasear cerca del mar. Aquí encontramos un montón de restaurantes para seguir con esa gastronomía mediterránea, pesquera y arrocera. Además, las vistas son preciosas. Y eso que veis allí es el Peñón de Calpe, que a ver si pronto puedo ir por allí. Os dejo también el vídeo aquí en el canal. Y no podemos olvidar sus playas. Sin embargo, ten en cuenta que son de piedra y no de arena. Mira, esta de aquí es la playa de La Roda, que es la habitual que hay aquí en el centro de Altea. Lo único bueno, a mí las playas con estas pedazos de piedra pues no me encantan. Pero es verdad que antes nos hemos acercado al agua y se veía súper buena. Estaba cristalina. Hay que mirar Pedrolo. Si nos alejamos un poco, podemos visitar Altea la Bella o la Vieja, una tranquila pedanía de Altea. Esta era la antigua Altaya islámica que constituye el asentamiento que dio origen a Altea, aunque la actual, que es la que hemos visitado, está a unos kilómetros algo alejada. Altea la Bella, que es donde estamos ahora, se encuentra a unos 4 kilómetros del núcleo urbano principal, es decir, de Altea. Yo resumo rápidamente su historia, y es que aquí antiguamente había un poblado de origen íbero, luego, siglos más tarde, fue un poblado árabe que se llamaba Altaya, que ya nos va sonando más al nombre que tiene actualmente, y tras la reconquista cristiana ya en el siglo XIII pasó a llamarse definitivamente Altea. En el siglo XVI quedó prácticamente despoblada y en ruina y no se repoblaría hasta el XVII. Cuando ya se habría comenzado a formar la nueva Altea en el emplazamiento actual, que es el que hemos visitado durante el día. Al lado de la parroquia de Santa Ana hay una pequeña calle preciosa cubierta de vegetación, llamada calle Cura Linares. Mira, nada más entrar al pueblo se deja el coche allí al final, que es una especie de plaza que hay descampado, y subí esta calle, detrás de mí está la iglesia y aquí está esa calle que es muy bonita y muy fotogénica. Y si queremos cambiar un poco de aire, podemos visitar cerca de aquí una tetería con un precioso jardín botánico que se llama el Jardín de los Sentidos, que está decorado con plantas de todos los continentes. En pleno centro se encuentra la playa de La Roda y ya más en las afueras tenemos la playa del Mascarat o la playa del Cap Negret. Finalmente, esta ruta acaba en el puerto de Altea, con unas vistas sorprendentes de este bonito rincón de la Costa Blanca. Si nos adentramos un poco por el espigón, veremos el casco antiguo de Altea y detrás, como telón de fondo, la Sierra de Bernia. Y nos hemos venido ahora al final del paseo marítimo, que está en la zona del puerto y el faro, que se puede subir por unas escaleritas que hay justo al lado del faro, y tenéis las mejores vistas, en mi opinión, de la iglesia del Consuelo del centro de Altea, y ahora justo en el atardecer que se ilumina y es precioso. Pues ya veis, súper recomendado venir aquí por las vistas de la iglesia y el centro de Altea. Y ahora vamos a ir justo para allá para que lo veáis también iluminado por la noche, que nos han dicho que es espectacular. Además, hay poquísima gente en comparación
durante el día. Y también os voy a enseñar un sitio para cenar, que tenemos muchas ganas de venir y que promete bastante. Es recomendable pasear por la ciudad tanto de día como de noche. La iluminación de esta zona es realmente preciosa. Cualquier época del año es buena para visitar este bonito pueblo, pero si evitas los meses de julio y agosto, que está demasiado masificado, créeme que lo agradecerás. Aunque sí que es verdad que el 10 de agosto hay un espectáculo de música y fuegos artificiales que tiene que estar también súper chulo, así que ya, que cada uno valore lo que más le conviene. Os tengo que enseñar ahora dónde cenamos, que fue espectacular. Atentos. Y vamos a cenar aquí en el Chef Pirata, que también hemos visto la carta por internet y nos ha encantado, así que vamos para adentro y os cuento. Aquí hemos probado unas cervezas que son típicas de aquí de Altea, vamos a probarlas ahora, que se llaman cerveza Altaya, tienen la rubia, que es esta de aquí, y también tienen una IPA y una doble IPA, que es esta de aquí. Vale, pues mira, vamos a empezar con unas croquetas de boletus y trufa, y por aquí tenemos unos buñuelos de boniato y pato con una reducción de carne, que las dos cosas tienen una pintaza. Bueno, pues lo que hemos empezado está brutal. La croqueta tiene mucho sabor a setas, pero está muy buena. Y esto, el buñuelo de boniato con pato, espectacular. Si está todo así, madre mía, pues esto tenéis que apuntarlo sí o sí para venir aquí a comer o a cenar o lo que queráis. Esto de aquí, el formato que traen de patatas bravas y un cóctel que nos han preparado aquí de sorpresa, que lleva mango y leche. Vamos a probarlo y a ver qué tal. Bueno, estos son unos tacos de corvina tempurizada que vamos a seguir aquí. Y por cierto, el cóctel lleva de todo menos mango, pero está súper bueno. Así que fruta de la pasión, maracuyá, mezcal y algo más nos ha dicho el chico. Pero bueno, aquí que sepáis que también se pueden pedir cócteles muy ricos. Hemos pedido también una cosa que nos han recomendado, que es pluma ibérica con una base de boniato, y está hecha un estilo de aquí de la casa que la dejan súper rica. Y ya terminamos con esta pedazo de hamburguesa de queso de cabra. Bueno, pues aquí hemos comido súper bien. Nos ha encantado tanto el trato por parte de los camareros como la comida, que está espectacular. Así que sí o sí, este otro lo tenéis que apuntar si venís a comer o cenar bien aquí en Altea. Y también termino aquí este vídeo sobre este precioso pueblo de la costa de Alicante, que habéis visto todo lo que se puede hacer aquí en un día. Y nada, si os ha gustado, os agradecería un montón que dejarais un like, que comentéis todo lo que queráis y que os suscribáis si no lo estáis, para que nos veamos en otro vídeo, como el siguiente que subiré, que será de Guadalest. Hasta otra.